Imagina lo difícil que debe ser despedir a una de las grandes leyendas de tu equipo. Alguien que fue parte medular del auge competitivo del club. Sacar a Lampard del Chelsea no fue decisión sencilla, pero la diferencia entre la calidad de la plantilla y el desempeño del equipo era cada vez más notable. Finalmente, el 25 de enero de este año, Lampard dejó al equipo de sus amores tras 8 partidos ganados, 5 empatados y 6 perdidos, sumidos en una profunda crisis de resultados y en el puesto 9 de la tabla general de la Premier League. A su reemplazo llegó Thomas Tuchel, uno de los principales representantes de la nueva corriente alemana de entrenadores y cara de tío bonachón que te cuenta las mejores historias en Navidad. Tuchel encabezó la reestructuración del equipo, comenzando por fortalecer la línea defensiva, devolviendo la confianza en jugadores clave como Kanté y Werner y, por último, atendiendo las necesidades tácticas de los Blues. La primera modificación que hizo el entrenador alemán fue la implementación de una línea de 5 defensores. Si bien la intención principal de este ajuste era fortalecer la línea defensiva, naturalmente tuvo repercusiones ofensivas también. Por ejemplo, los carrileros tenían mayor libertad para ir al frente y, sumado a las desmarques de los atacantes, los costados tomaron una enorme relevancia. Los problemas para los rivales comenzaban desde la salida. El equipo de Tuchel salía jugando con 3 centrales. Normalmente un equipo ataca con 1 o 2 delanteros centros. Esto significa que en un principio Chelsea tenía la primera superioridad prácticamente asegurada. Claro que siempre existía la posibilidad de presionar con un jugador extra. El problema es que si un jugador del medio campo es el que sube a presionar, acá en la mitad queda un 2 contra 1, y si es un jugador de los costados, acá pasa lo mismo. Algo similar a lo que sufrió el Manchester City en la final de Champions. Un análisis que si no lo has visto, te lo dejo por acá. En ofensiva, Chelsea usualmente buscaba 2 maneras de progresar. Primero por los costados, y para esto servía mucho tener un central como Azpilicueta o Rudiger, que tienen muchas nociones para ir al frente. El lateral español, por ejemplo, conducía por los costados y empujaba a Reece James para ganar altura. Además, contaba con el apoyo de Kanté y en ocasiones de un extremo para asociarse y formar una superioridad por los costados que le servía para ofender con más facilidad. Algo que vimos, por ejemplo, en el duelo contra Real Madrid. Otro detalle común en este Chelsea es la capacidad de mandar balones largos a sus atacantes, que son muy rápidos. Y aquí entra en escena uno de los jugadores que Lampard había descartado, Timo Werner. Si bien el delantero no ha marcado tantos goles como se hubiera esperado, ha ayudado en otras facetas. Por ejemplo, sirviendo de poste, como ante Real Madrid. Jalando a los marcadores con sus movimientos o asistiendo luego de generar espacios él mismo. Naturalmente que la línea de 5 sirve para dar solidez a la defensiva, pero no solo es el hecho de amontonar defensores, sino saber aplicar una defensa así. Y para mí, justo ahora, Tuchel y Conte son los entrenadores que mejor saben utilizar una línea de 5. En el caso del alemán tenemos de ejemplo que defendió durante 45 minutos contra uno de los mejores equipos ofensivos en el mundo como lo es el Manchester City, y Mendy ni siquiera se vio exigido. En ese caso particular, el Chelsea retrocedía de esta manera. Entre la línea de atacantes y los defensores no había más de 30 metros de separación, lo que hacía intransitable la pelota en el interior del campo. Por fuera, James y Chilwell presionaban a la perfección a los extremos del City. Por el contrario, cuando los equipos rivales usan un 4-4-2 o un 4-2-3-1, que son alineaciones más comunes y que tienen la dificultad de que el lateral y el extremo se combinen en los costados, son los atacantes los que retroceden para ayudar a los carrileros y marcar 2 contra 2, dejando un solo punta y retrocediendo para cerrar espacios de esta manera. Además, como ya dije, el fútbol interior es prácticamente imposible, principalmente porque Chelsea tiene una aspiradora que no permite que la pelota pase por el medio campo. Nuevamente, un jugador que Tuchel recuperó luego de que Lampard lo relegara a un segundo plano. Y aquí, si alguien quiere ser un mediocentro defensivo, debería mirar a Kanté. Y no solo hablo de mirar sus highlights, mirar cómo se mueve, cómo analiza, cómo lee a sus rivales. Porque pareciera que Kanté está por todos lados, pero es porque entiende su rol como pocos y sabe cuándo apretar, cuándo no, cuándo anticipar, cuándo presionar. Lo de Kanté es bestial, pero no solo por su despliegue físico. Hay que observar y analizar cómo juega. Es un tremendísimo genio.
Pero bueno, ya después de cromar a Kanté, esto ha sido todo por hoy. Acá te dejo algunos videos que bien podrían interesarte. Recuerda que esto fue Playmakers Analysis y nos estaremos escuchando la próxima vez. Bye bye.